Gasolinazo rebasado Ciudad de México, El Universal, el gobernador del Banco de México, Banxico, Alejandro Díaz de León, advirtió de la tendencia de desaceleración de la economía, y que el precio de los energéticos se mantiene por arriba de enero de 2017, es decir, del gasolinazo. La contribución, tanto de las gasolinas, gas LP y frutas y verduras, componentes que han presionado la inflación de manera significativa, en los energéticos en septiembre es superior a la de enero de 2017, que fue el mes cuando se tuvo un muy importante aumento en los precios de las gasolinas, explicó. Durante su participación en la Convención Nacional 2018 de la CANIETI, Díaz de León detalló que en enero del 2017 la variación anual de las gasolinas fue superior en 25%. Actualmente está por arriba de 20%, pero si se le suma el incremento del gas LP, la presión del componente energético que le está poniendo a la inflación, hoy en día es mayor. Lo anterior significa que van dos meses seguidos en que los precios de las gasolinas están por arriba del llamado gasolinazo. Detalló que el dato más reciente del Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, del INEGI confirma que se mantiene una tendencia de desaceleración, respuesta a la Fed sobre el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos, que incrementó su objetivo para la tasa de interés. El gobernador del Banxico destacó dos aspectos, así como, hay sintonía y diferencias en el ritmo de crecimiento de la economía y en el tipo de presiones inflacionarias. También las hay en el tipo de respuesta de política monetaria. Por su parte, el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, IDIC, José Luis de la Cruz, anticipó que los precios de las gasolinas seguirán al alza y el próximo año, situación que va a generar presiones en los costos de producción de bienes y servicios, lo que se traducirá en mayor inflación y menor poder adquisitivo. A finales de 2019 la gasolina magna y la premium llegarían a 22 y 23 pesos por litro, respectivamente, con su consecuente impacto en el sector productivo y en las familias mexicanas. A menos que se subsidien, si se mantienen las alzas del petróleo, sin problema veremos esos precios, dijo.